Bueno, nosotros estamos muy contentos porque se está dando lo que esperábamos, que es un reconocimiento a la gran cantidad de bandas de bronce que se han dedicado durante tanto tiempo a contribuir con su música y a poder aportar al patrimonio intangible que existe en la región de Tarapacá. Creo que estas más de 20 bandas que están presentes, las miles de personas que acompañan, han generado un momento bien especial y creo que la familia y todos estamos muy contentos de poder acompañar este especial momento y recuperar los tambos en la región, recuperar ese momento donde nos encontrábamos todos a través de la música de los bronces, el sonido de los platillos, de los bombos que es tan precioso y maravilloso y que tanto reconocemos. Nosotros lo que queremos es contribuir para que las bandas de bronce puedan avanzar en este trabajo que realizan durante tanto tiempo y con muchas veces tan poco apoyo. Nosotros nos hemos denominado una gestión con identidad y queremos que la identidad se marque porque apoyamos a nuestras bandas. Así que tenemos un par de sorpresas. Queremos iniciar prontamente una escuela de bronce en la región y también queremos iniciar algunos programas de apoyo para la compra de instrumentos. Vamos a ayudarlos en serio, vamos a hacer eventos con ellos como el de hoy día, pero también los vamos a apoyar en las herramientas que también necesitan como los instrumentos.